Bueno, chicos, ya estamos aquí metidos en faena. Deciros que voy a poner ya los pasamanos de popa, ¿eh? Con este listón que es de 1,5 x 7, ¿eh? Después pondré lo que son las columnas laterales con este listón que es de 3 x 3 y que habrá que cortarlo en 16 trocitos. En 16 trozos para ir poniéndolo poco a poco verticales. Y después ya están los refuerzos, que mide 1,5 x 3. Lo que sí voy a hacer antes de todo esto es lijar las varillas o listoncillos, porque si no lo lijo ahora, después cuando lo barnice, pues va a ser más complicado barnizarlos y lijarlos, claro. Entonces lo que voy a hacer es todo esto lo voy a lijar, ¿eh? Y luego ya voy a ir poniendo poco a poco los pasamanos, los refuerzos y las columnas laterales. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues ya estoy lijando el listoncillo de 3 x 3. Viene bastante áspera. Es que si no se lija ahora, a ver quién lija después, teniendo puestas las columnas. Imposible, vamos, no hay dedo. Imposible. Todo hay que lijarlo antes, aunque bueno, soy muy novato en todo esto, pero os digo que esto yo creo siempre, porque a mí me gusta siempre la madera bastante, y siempre hay que lijarlo antes todo lo que quieras hacer, hay que lijarlo. Bueno, yo creo, vamos a coger esta más fina ya. Y luego es muy agradecida la madera. Entonces por correr no la lijas y se queda, te parece, no sé. Esto como todo, va en cada uno, lo exigente es que sea de cada uno. Veamos, en este aspecto la marquetería se tiene que lijar mucho. Se tiene que lijar muchísimo. Bueno, pues ya está. Ya está lijada. Pues nada, ahora lo que hay que hacer es medir 16 trocitos con una medida de 14 milímetros de alto. Vamos a ello. Vamos a coger el calibre. Si veo aquí, que veo menos, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, con el calibre. Pinchar. Y a marcar así hasta 16 piezas. Sin prisa, sin pausa, porque todo esto hay que hacerlo despacito. Es que mucho corre. Y más yo, que soy bastante novato, hay que decirlo todo. Y no bien lo sabéis, que soy bastante novato, pero oye, yo he aprendido solito de otros compañeros que están en la red, que ayudan muchísimo, que son mucho más veteranos, pero mucho más veteranos, llevan muchos años. Y oye, viendo muchos vídeos, pues se va aprendiendo.
De vez en cuando meto la pata, pero oye, nadie nace sabiendo. Bueno, ya he marcado el listón, como veis, y ahora ya a cortar. Voy a coger el cortalistones. Esta herramienta es una verdad gozada, ¿eh? Corta a distintos grados, ¿eh? Es muy cómoda, trae varias cuchillas, ¿eh? Pero vamos. Y nada, voy a empezar a cortar. Voy a empezar a cortar una por aquí. Otra por aquí. No sé. Voy a ver. Perfecto. Perfecto. Vamos a seguir cortando. Ya veremos cómo queda. Es súper cómodo, vamos, de verdad. Esta herramienta es fundamental para cortar listoncillos. Aquí sigo lijando los cantos y dejando sus 14 milímetros clavados. Bueno, lo que sí que os quiero decir es una cosa, es que la varilla que traía el kit de artesanía latina, pues bastante malo. Según iba cortando los listoncillos, se iban abriendo. Sinceramente, bastante blando y vamos, he tenido que tirar todos. Así que menos mal que tenía esta varilla de 3x3 que la compré hace un tiempo en de Nogal. La he ido cortando y vamos, no tiene nada que ver la calidad esta con la que traía el kit. Eso ya os digo de antemano. Bueno, también es que también tuve sus problemas, con las cuadernas de la niña, porque no venían bien las medidas. Ya lo dije este tiempo atrás. Y también los listones de 0,6x4 que traía, pues muy finas. Yo hace tiempo hice el Palamos, monté el Palamos, y era más gruesa que estos listones. Así que bueno, que os quiero decir que bastante bien, pero para mí le falta un poquito de calidad a la artesanía latina. Bueno, como ya os dije, ahora lo que tengo que hacer es hacer un taladro en las columnas de 0,8, para poner luego los clavitos, pero quitando la cabeza, así que voy a empezar a taladrarlos, las 16 piezas. Vamos a ver. Porque después estas piezas luego tienen que ir, como ya os dije, puestas en la regala.
una. Vamos por otra. Voy a probarlo con el clavo. Perfecto. Perfecto. Pues nada, sigamos a ello. Bueno, voy a ir terminando de poner los clavitos en las columnas. Se me fue. No sé a dónde, pero se me fue. Le voy a dar el sin acrilato. Perfecto. Bueno, y el último. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Falta uno. Falta uno, falta uno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Aquí estás. Aquí estás. No te me vayas. Otro clavito. Es que yo sé que tengo los dedos pequeños, finitos, y ya es complicado coger los clavitos, los dichosos clavos. Vamos allá. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Unos segundos y seca rápido. Bueno, yo creo que ya está seco. Bueno. Pues ya tenemos aquí todas las columnas con sus clavitos. Voy a guardar el pegamento. Yo es que soy de tener la mesa muy limpia, sinceramente. Si no, me ahogo. Bueno, aquí tenemos toda la columna con su clavito ya.
No sé si verán. Ahí está. Aquí la veis, ¿no? Vale, pues ya está. Pues vamos al siguiente paso. Bueno, ahora toca hacer unos taladros a 0,8. Un taladro a 0,8. En la regala. En toda regala. Así que, pues nada. Vamos a ir haciéndolo. Porque si no... Vamos allá. Un hecho. Porque si tengo que hacerlo, los primeros son 8 milímetros. Y después a 15 milímetros. Perfecto, perfecto. Bueno, como ya veis, ya estoy terminando de poner las columnas. Es muy entretenido, eso sí que es verdad. Pero bueno, ya es la última. Y nada, vamos a ver qué tal queda. Bueno, pues como veis, ya he terminado todas las columnas. Aquí se verá mejor, aquí. Bueno, ya he cortado los refuerzos exteriores que van a ir por fuera, así que ahora solo falta ponerlo. Perfecto. Voy a coger el fufú. El fufú mágico para acelerar el secado. Bueno, vamos uno a uno. Vamos allá. Bueno, tengo que decir una cosa, que bueno, los refuerzos exteriores ya están puestos, como veis, y los refuerzos interiores no se llaman así, se llaman cornamusas, como yo no lo había visto nunca, pero como sabéis, soy novato en todo esto, y bueno, ya sea otra cosita nueva. Así que bueno, ya he cortado la parte esta de este lateral, lo he lijado también para que después no tenga problemas con el barniz, y está lijado, así que ahora falta ponerlo y vamos a ver. Bueno, como veis, ya he puesto la primera, ¿eh?
Al final ha decidido pecarlo con cola blanca, porque así lo muevo mejor el listoncillo. Así que bueno. Bueno amigos, pues nada, después de terminar los pasamanos de Popa y sus refuerzos correspondientes con sus columnas y sus cornamusas, que no sé lo que era, pero ya sé lo que son, deciros que doy terminado este capítulo. Ha sido entretenido, pero me ha gustado, y nada, lo único deciros que os cuidéis mucho y hasta el siguiente capítulo. Venga, un saludo y chao.